Semana 24. Regresamos con panoramas. Para quienes se quedan en Santiago, estamos con Felipe Mella, director ejecutivo del GAM, para saber qué nos trae el Centro Cultural de Gabriela Mistral en estas vacaciones de invierno. Felipe, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Daniel. Andrea, gracias por la invitación y gracias por darle siempre un espacio a la cultura, que es muy importante hoy día tener estos espacios en la televisión. Ciencia y cultura, ¿qué mejor? Nada mejor que eso, ¿eh? Una entretenida entrevista sobre claro, al llegar a la luna, pero ahora tenemos que hablar también de teatro y especialmente los panoramas entretenidos que tenemos en el Centro GAM, porque el Centro GAM se ha identificado siempre por dar un espacio a todos los temas relevantes que están pasando en el país, en todos los temas más contemporáneos, en las discusiones que pasan hoy día a nivel social, y para eso también tenemos una propuesta también para los niños, porque hoy día nosotros queremos niños más reflexivos también en torno tan relevante en el país como el tema de la migración, el tema de la diversidad, el tema de los pueblos originarios, y para eso tenemos una cartera bien entretenida durante este periodo de vacación invierno para que los niños vayan con sus papás a disfrutar del GAM con unos panoramas muy entretenidos. Tenemos obras de teatro, por ejemplo, Alba y los 100 pasos, que habla un poco de una niña muy imaginaria que sueña mucho, pero ella es albina y se siente en un mundo muy extraña. Y durante todo este recorrido de esta obra de teatro, ella se encuentra con otros niños muy especiales y tratan de hablar de los temas que tienen que ver con los prejuicios y la diversidad. Es una obra muy entretenida, la gente tiene que ir a verla porque también aporta mucho al tema sobre estos temas que son tan relevantes. También tenemos una obra que se llama Mito que sana en el alma, que es un típico teatro lambe-lambe, que son estos teatros más íntimos, que son pequeños en cajitas, que son individuales, donde se hablan historias sobre los pueblos originarios. Son obras bien bonitas, muy, como te decía, muy íntimas, donde hablan sobre los pueblos aymará, mapuche y selkman. Entonces, siempre rescatando un poco ese patrimonio vivo que tiene estos pueblos originarios. ¿Cómo ha sido la respuesta? Ya que esto es información que cruza muchos temas culturales, ¿no? Y que están en discusión incluso hoy día. Tuvimos la inclusión, los pueblos originarios. ¿Cómo ha sido la respuesta de los pequeñines? La respuesta ha sido muy buena. Por ejemplo, te pongo el caso. Nosotros desarrollamos una escuela invierno GAM, donde tenemos una amplia variedad de talleres enfocados específicamente a los niños, que se agotó el primer día que se pusieron en oferta en nuestro sitio web. Hoy día tenemos una oferta muy grande de talleres que están agotados, en los cuales eso habla muy bien, al igual que las obras de teatro, que generalmente las han ido a ver y están también casi todas agotadas. Así que yo invito a la gente que se meta a la página del GAM y vea esta gran oferta. Además, es súper importante relevar que somos sede de un festival muy importante hoy día, que es el FanFest, que es el festival familiar que se desarrolla, que lo organiza el Centro Mori, que está en varias sedes, en varios espacios de arte escénica de la ciudad de Santiago. Pero GAM tiene un espacio muy especial donde hay obras muy interesantes, hay obras que hablan sobre temas, no sé, súper importantes, los migrantes, por ejemplo. Hay una obra que se llama Los niños del Winnipeg, que habla también de esta gente que viajó el año 1938 desde España a Chile, una historia que le han contando cuatro niños, que habla un poco de tristeza de todo lo que pasaron ellos, que tuvieron que vivir en este viaje, pero termina con una lección bien buena que tiene que ver con la solidaridad hacia los migrantes, que es un tema que estamos viviendo hoy día, muy, muy importante. Por eso te digo que la mirada que tenemos nosotros desde GAM hacia los niños es una mirada que también deja a niños mucho más reflexivos y que se metan también en los temas que son muy importantes hoy en día en el país. Bueno, Felipe, ya sabemos que hay talleres que están agotados, la escuela de invierno que está agotada, panoramas igual para los niños, que hay para los adultos también. Mucho para adultos también. Mira, estamos con unas cosas bien entretenidas para adultos. Tenemos dos espacios muy reflexivos, que son dos espacios que están en nuestras salas de artes visuales. Uno que es de la gran Marcela Said, ¿ya? Ella tiene una exposición que tiene que ver con el femicidio. Es una exposición que es un relato real, son cuatro relatos reales. Es una exposición que la pedimos nosotros que vayan gente mayor de 14 años o vayan acompañados con papá, la gente que va con niños más chicos, porque es para explicar realmente este problema tan importante que estamos viviendo hoy día sobre la violencia al género y también el tema que llega a finalmente al tema del femicidio. Es una exposición que a nosotros nos interesa tener ahí también porque nos interesa generar debates en frente a estos temas tan importantes. Y además tenemos una obra del polémico Papa Frita, que es una obra sobre la eutanasia, que también es un tema reflexivo y un panorama que tiene que la gente también poder vivirlo. Entonces tenemos estos dos espacios que hablan sobre ese tema. Y tenemos un remontaje
de una obra que fue una de las mejores obras del año pasado, el 2018, que viene llegando de una tremenda gira internacional, donde estuvo es una producción Gamma, además, que estuvo en Berlín, en Ámsterdam, en Brasil, que se llama Paisajes para no colorear, de Marco Llerena, que habla la historia de 9 jóvenes chilenas, que son entre 13 y 17 años, que cuentan todos los problemas que vive la gente en el tema de vulnerabilidad, la rebeldía y la violencia al mundo adolescente femenino. Es una obra que es necesaria que la gente la vaya a ver, y además tenemos un premio hoy día, estos días, para las niñas que tengan entre 13 y 17 años. La entrada va a costar solamente 2.000 pesos, presentando su carnet de identidad en boletería. Así que es un panorama súper interesante para que la gente vaya. Creo que es una buena forma de pasar estas vacaciones de invierno yendo al GAM, que siempre pasan cosas. Es un espacio que nosotros le llamamos la experiencia GAM, de no solamente poder conocer lo que está pasando dentro de nuestras salas, sino que todo lo que pasa en los exteriores, en nuestras plazas, donde siempre hay una vida muy grande. Felipe, perdón. Felipe, solo quisiera detenerme un poco, hablar del trabajo de Papas Fritas. Él se define como artista político, ¿no? Sí. Ustedes están claramente llevando temas que están en la agenda, que están siendo debatidos, no solo, digamos, en las conversaciones cotidianas, sino también en el Congreso. Estamos debatiendo precisamente el tema de la eutanasia. Y lo que está haciendo Papas Fritas es bien interesante. Es muy interesante. Desde la cultura se está haciendo cargo de casos de personas que están pidiendo, clamando por tener una muerte digna, ¿no? Sí. No sé si podemos hablar un poco de ese caso. Yo me enteré de casualidad esta semana por una publicación de The Clinic, pero hay un trabajo bien interesante que está haciendo Papas Fritas y que el GAM le está dando espacio. Sí, todas las puestas en escena, montajes que ha hecho Papas Fritas son siempre bastante polémicos y, como tú dices, van muy ligados al tema político y tratando de relevar temas que son muy importantes, como el tema de la eutanasia, que, como tú bien decías, se está hablando hoy día en el Congreso. Pero claro, él hizo un trabajo bien importante de seguimiento, un proceso, donde él hizo un acompañamiento a gente que tenía que tomó la decisión de quitarse la vida de una forma, conversar con su familia y todo, y son registros audiovisuales. Y claro, como tú bien dices, también tiene que ver con que la cultura se haga cargo de canalizar y de dejar estos espacios de debate en torno a estos temas tan polémicos. Y creo que la cultura es un buen canal para hacerlo, la comunicacional. Te cuento que la exposición, desde que la inauguramos hace algunas semanas atrás, ha tenido una cantidad de visitas tremenda, ha tenido mucha prensa, porque claro, obviamente es un tema, como tú decías, polémico, y creo que es importante que GAM cumpla ese rol de dar ese espacio para poder debatir en torno a estos temas tan importantes para el país. Sí. Felipe, primero, información. ¿Dónde las personas pueden conocer la oferta, la parrilla de contenidos que ofrece el GAM? Y lo segundo, ¿esto es todo gratuito? ¿Hay algunas obras que tienen costo? ¿Cómo está funcionando eso? Mira, GAM siempre es relevante dar a conocer que nosotros siempre hemos tenido una política de acceso popular. Perfecto. Nuestras entradas van desde los 2.000 pesos, como el caso de Paisaje Mano Colorear, hasta 8.000 pesos, pero muchas de estas entradas también son gratuitas. Todas las actividades de la sala de artes visuales son gratuitas, todas las actividades que pasan en las plazas, las actividades también que están centradas en algunos de los espacios especiales, también tienen costo cero. Toda la información la pueden ver en nuestro sitio web, que es www.gam.cl. Nuestras redes sociales, Instagram, Twitter y Facebook, sale toda la información. O sea, la gente ya nos conoce, sabe lo que somos, y además estamos ubicados en el corazón de la ciudad de Santiago, en el metro Universidad Católica, barrio Lastarria, Parque Forestal, en un barrio muy entretenido donde están pasando muchas cosas en Santiago, y especialmente en estas vacaciones invierno. Y tienen una infraestructura importante que pretende también crecer, ampliarse. Estamos ampliándonos también. Tenemos una cafetería rica, vamos a tener pronto un restaurante, pero entretenido que vaya la gente, porque, como te digo, está todo pasando en el GAM, como siempre, un espacio abierto a la gente. Ahí estamos revisando el sitio web del GAM, donde ustedes pueden ingresar para conocer todas estas alternativas. ¿Cuándo va a estar lista la ampliación? ¿Cómo va eso? Esa ampliación es un tema bien complejo, porque no depende directamente de nosotros, depende del Ministerio de Obras Públicas. Es una obra que la está construyendo el Estado de Chile. Nuestra última información que tenemos es, claro, que la obra va a estar terminada a finales del 21, comienzo del 22. Yeah. Así que para nosotros es una fecha bien importante, porque el próximo año cumplimos 10 años desde que se instaló el GAM en la ciudad. Es uno de los centros más visitados a nivel nacional. Tenemos más de 130.000 personas que nos visitan mensualmente. ¿Ya? Y además tenemos unos números bastante positivos de ocupación de salas. Hemos tenido estos últimos 2 años
grandes obras con, que han sido muy destacadas como producciones propias, y además estamos girando por el país, que es un tema que nos interesa mucho, salir del GAM hacia afuera también. Muy, muy importante eso. La descentralización de la cultura. Exacto. Y Felipe, solo para finalizar esta ampliación, ¿qué va a significar para el GAM? ¿Con qué van a contar a partir del año 2021 cuando ya esté? Es una tremenda ampliación. El GAM, piensen ustedes, que actualmente tiene 22.000 metros cuadrados, un centro cultural tremendamente grande, en el cual hoy día tenemos dos salas que son de mediana de tamaño, que son de 284, 255 butacas. Tenemos cuatro salas que son entre 80 y 100 butacas, que son más íntimas. Y lo que saltamos hoy día es tener una sala de 1.800 butacas. O sea, sería la sala más importante del país. Pensemos que el Teatro Municipal hoy día tiene 1.400 butacas. El Teatro Las Condes y el Teatro Corparte tienen alrededor de entre 800 y 900. Por lo tanto, este sería el espacio más importante para la arte escénica, que va a estar enfocado mucho en tema de la música también, porque creemos que en Chile no existe un espacio tan importante como la música popular o también para la música. Y para los grandes espectáculos a nivel internacional, que hoy día recorren el mundo y se saltan Santiago de Chile, siendo la capital del país, porque no hay un espacio que los pueda acoger. Por lo tanto, esta es una sala que está que la gente la está esperando, tanto a nivel del público, que está fidelizado nuestro público, tanto también por los artistas que también quieren tener un espacio de alta calidad para poder presentarse. www.gam.cl, entonces, para que todas las personas puedan informarse respecto de las actividades que ustedes están ofreciendo. Con lluvia, con frío, vamos con a seguir todo. Funcionando. Tenemos espacios calefaccionados, tenemos espacios al aire libre, lo van a pasar espectacular, vayan al GAM, es un espacio que los va a estar esperando y que viven esa experiencia tan grata. Se nota que te gusta, ¿eh? Sí. Como director ejecutivo. Se obviamente. Agradece, se agradece. Felipe, muchas gracias. Gracias a ustedes. El metro comienza a definir sus nuevas estaciones. Los primeros informes técnicos indican dónde se van a ubicar las 14 paradas. Así es, el nuevo trazado va a unir 5 comunas y llegará hasta Puente Alto. Mire.